Para, para. ¿A dónde miro? A la Puedo que, que quieras vos. Ok. Ay, qué cuático, como que la gente en la tele hace esto todo el tiempo sí, y no saben sí, a dónde sí. mirar. No, qué lo mal hace. Eh, bueno, hola, soy Chibi, soy from Chile, de Chile. Eh, estamos en Suffolk Park, Byron Bay, en Australia. Eh, vine de Walking Holiday hace cuatro años y, y me quedé aquí eh, creando canciones sobre todo lo que ha sido mi experiencia hasta el momento. Hago canciones en inglés y en español, un mix de las dos. Y eh, nah, tratando de, de encontrar experiencias fuertes como para seguir contándola a la gente a través de mi música. Eso. ¿Y dónde encontramos tu música? Um, Van a encontrarla pronto en Spotify como Chibi. C-H-I-B-Corta-Y. Espero que en YouTube y ya, como que recién en verdad estoy empezando mi carrera musical, así que tampoco es que llevo tanto tiempo, pero muy agradecida de la invitación porque nada, como que es muy lindo como encontrar lugares donde uno se pueda expresar como lo que vivió en algún momento. Espectacular. Sí. ¿Cómo ha ido cambiando tu música desde que empezaste a viajar? Eh, ¿Cómo? Uff, uh, sí, ha cambiado un montón. Creo que en Chile era como. <laughs> el pájaro. <laughs> en Chile era como más, eh, más. Más folclórica. Y acá en Byron Bay, que es un, un balneario que como que se da mucho la onda hip hop, RB, eh, Creo que, como que me he influenciado mucho por esa onda, por, por estar como haciendo jams con chicos de acá en el Arts Factory, en el hostel. Eh, siempre me gustó esa onda como más anglosajona, hip hop, y como que siento que igual me dejé influenciar por eso y como que ahora hago un mix entre folclore y eso. Y también canto en inglés y en español, entonces creo que ha cambiado un montón cómo componía antes a cómo compongo ahora. Sí. Eh, mis redes son Chibi. C-H-I-B-Corta-Y-Moon. Eso. Perfecto. Muchas gracias. Uh -huh. Y en Spotify voy a estar como chibi solamente. Pronto. Buenísimo. Sí. Claro, Listo, cerramos con eso. Uh -huh.